Es una jornada maravillosa para el fútbol aquí en Liverpool. Anfield vive un día formidable. Nos habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. El Liverpool contra el Manchester City. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido de aquello en azul. Este es el 11 que hoy se va a parar a defender al Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Joel Matip trabajará junto a Virgil en la defensa. Thiago Alcántara en el campo. Saldrá con Fabinho en la mitad de la cancha. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Bernardo en la mitad. Y estarán atacando con Erling Braut-Haaland. Después de la larga espera arranca el partido. Liverpool la pone en juego. Nos ponemos las pilas. Bernardo Silva. Gran movimiento ahí para quitarla. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Grande Ederson! Gran atajada del brasileño. La va a dejar ahí cerca. Van Dijk al medio. ¿Quién pasó que no logró sacar bien la pelota? Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¿Qué? ¡Ahí está, golazo! ¡Gol! Se tiró, lo fue a buscar, metió la cabeza y convirtió una maravilla. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Ahora le tocará a Liverpool intentar empatar esta historia. Luis Díaz. Balón de Thiago. Fabinho. Thiago. Sin pausa se está mandando Thiago Alcántara y en ataque. Manda el centro. A otra cosa, mariposa. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Fabinho. Buena pelota. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado a Orsay. Bernardo Silva. La pelota en los pies de Thiago y en su cabeza todas las opciones. De Bruyne con la mala entrega. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Esa pelota buena. Ahí lo controla y hay peligro.
son héroes. Este en el mano a mano. Estábamos casi cantándole, lo tapó Alisson. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Qué malo hizo, Marito, qué horrible despeje. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si servía de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Con ella De Bruyne. La tiene ya el Liverpool. Luis Díaz. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. ¡Le pega con fuerza! ¡Gol! ¡Le pegó tan lejos! ¡Parecía de otra galaxia! ¡Qué golazo! Mira que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia. Fue un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Van Dijk. Salah con la pelota. Darwin Núñez. Continúa por ley de la ventaja en Liverpool. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Se viene! Nuevamente de ellos. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Ahora que tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. El partido por ahora 2-1. Está superando fácilmente la marca. Puede llegar el empate. Ahora hay peligro, no lo alejan. Una entrada. Elliot. ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía regresar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagan. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Se termina la primera parte en Anfield.
Arranca la segunda parte. La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. ¡Se le fue el mano a mano! ¡Increíble! Es increíble que a este jugador se le escape este gol. Mano a mano solo y lo erró. De Bruyne. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Bernardo Silva con varias opciones. Empala la pelota. Se ha escapado la pelota por muy poco. Tal y como está el partido, ¿cómo explico este fallo? Ahora la tendrá Liverpool. Elliot. Bien filtrado el pase por ahí. El centro, Ross. Brillante el arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Y casi gritamos el gol, Fernando, del Liverpool, ¿eh? Pero yo no creo que tal vez. Un tiro sin mayor trascendencia. Justo les ha quedado la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Bien bloqueado ese disparo. Falta y tiro libre para Liverpool. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Juega Luis Díaz. Ahí está Luis Díaz. Juega Robertson. Esto es clara posición adelantada. Tenemos cambio en el City. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Señores, el Liverpool hace 15 minutos que no le presta la pelota a su rival. Es tanta la insistencia por parte de este equipo que estoy seguro que el gol va a caer. Será fuera de juego. Hay cambio en el Liverpool. Ahora la tiene el otro equipo. Es bueno el envío. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Gran oportunidad para ponerse arriba. Se ha lucido el arquero, evita el gol. Ya lo había demostrado anteriormente. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Mueve la pelota y nomás. Fondo de Calmedio. Viene ahí Ederson, esto sigue.
¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? El árbitro no iba a pasar hablando todo el partido, ¿no? Le muestra ahora la tarjeta amarilla. Y bueno, tanto lo reprendió que al final lo tiene que castigar. ¿De qué se queja? No tiene motivo. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, la paloma. Mira cómo vuela. Pasó muy cerquita de ellos. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Thiago. Por ahí se escapa y puede ser. ¡La tapó Ederson! ¡Magnífico! Pintaba bien esta jugada, el arquero ha hecho una parada formidable. Avanza el City en ataque en las últimas del partido. Kevin De Bruyne. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Uy, qué mala suerte! ¡No la puede creer! La verdad que todos pensamos lo mismo, ¿eh? Que la pelota iba adentro, pero dieron el palo. Se viene el reemplazo en el City. Milner. Detiene muy bien el avance. Juega Luis Díaz. Se apura y es posición adelantada. Perdió el balón el Liverpool. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. La oportunidad para Bernardo Silva. Hasta parece fácil con un arquero así. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Horrible despeje. La jugada continúa. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador.